Hola a todos, soy Ofpar MR6 y he venido para traeros otro nuevo vídeo de la actualización de Clash Royale. Supongo que ya sepáis que el canal de Brawl Stars subió un vídeo a su canal en el que nos comentaba los cambios de la actualización. Básicamente metían un nuevo brawler que era Colette y nuevas skins, pero supongo que ya lo sepáis. Y ahora vamos a analizar lo que pasaba por en medio del vídeo, que era básicamente esto. Había como interferencia durante todo el vídeo y de repente pasaba esto. Se perdía la conexión con los de Supercell y empezaba un vídeo promocional de Star Park. Así que en este vídeo vamos a analizar todos los mensajes ocultos que nos deja Supercell y que probablemente os hayáis perdido, todas las advertencias de socorro, todo lo que ha habido. Y luego al final vamos a ver una página web bastante sospechosa, la verdad, y alguna teoría de lo que puede estar planeando Supercell al traernos este vídeo en la actualización de Brawl Stars. Aquí, por ejemplo, tenemos a Mr. P bailando al final. Tenemos también una referencia a Shelly y a Colt. Por aquí a Dynamite. Este es Gale. Y ahora suena una voz diciendo que nos acerquemos, que vayamos más cerca. Dice, suficientemente cerca, ¿vale? Nos da la bienvenida a Star Park. Y fijaos al final, esta es Pam. Lleva el lazo amarillo igual que lleva la Brawler del juego. Y básicamente ahora nos va a decir qué es Star Park, qué hay dentro y por qué deberíamos invertir nuestro dinero en él. Va a intentar hacer que vayamos a invertir la mansión de Mortis. Al final tenemos a Jessie, o sea, esclavada en el pelo. Y mientras el japonés siga lo suyo todo el rato diciéndonos que Star Park es un sitio muy bueno, lleno de felicidad. Aquí nos dice, por ejemplo, que por qué la gente querría irse de ahí. O sea, tienen que estar tan felices que se querrán quedar todas sus vidas, ¿no? Bueno, pues eso lo veremos al final. Y ahora quedaros con la frase que va a decir el japonés. Dice, hola niños. Al principio a lo mejor os suena un poco raro, pero luego, al final, cuando vayamos desvelando los mensajes ocultos, de momento no ha habido ninguno, iréis ya haciéndose la idea de qué va todo esto y viendo por dónde van los tiros. Bueno, aquí tenemos muchas referencias, la lámpara del genio, dibujos al final de Mr. P, la cabeza de Poco, piruletas de León. El japonés sigue a lo suyo diciendo que es algo muy divertido, el pavo este que está dando vueltas en la lámpara, yo creo que está bastante mareado. Y aquí tenemos muchas referencias a otros brawlers, pero nos quedamos con lo importante, que es lo que nos dice el japonés, y es que la sangre, el sudor y las lágrimas de sus trabajadores se vierten en su parque, o sea, en Star Park. Muchas lágrimas y mucha sangre. Y de repente, ¡pum!, dispara un trabajador a un cactus y fijaos que se le queda la cabeza, la cara del Spike. Entonces, hasta el momento parece ser que los trabajadores están creando a los brawlers, estamos viendo el origen de los brawlers y para ello los trabajadores están sufriendo con lágrimas, con sudor, con sangre, según el japonés. Pero vamos a seguir viendo a ver si se confirma esto. Bueno, aquí también tenemos muchas referencias, la máquina arcade 8-bit, el cactus que ya ha sido originado, Spike, Frank, el oso de Nita, tenemos cuervos al final al fondo, Crow, la máquina de chicles que se podría transformar en un futuro en Rico. Y aquí veis otro ejemplo de lo que os decía, al principio el oso de Nita no tenía cuerpo, pero al cambiar de escena vemos cómo le ha atacado, le ha arañado al señor japonés. Ahora está en el bar con Barley, al fondo tenemos también un cuervo, tenemos a Crow, y vemos cómo Barley le echa de su líquido y le quema la mano. Pero ahora nos vamos a otro sitio donde hay dos asiáticas trabajadoras y quiero que os fijéis en sus ojos, porque al parpadear lo hacen de una forma muy extraña. Y a veces parpadean muy rápido y a veces parpadean muy lento durante mucho tiempo. Y eso es una señal que nos están intentando mandar en código Morse. Fijaos bien en las señales. Larga, corta, 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 larga, larga, corta, larga, larga, corta, 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 larga, corta. D-A-N-G-E-R. Lo que significa peligro, danger en inglés. Por tanto, de momento sabemos que los trabajadores saben que algo peligroso está pasando en sus parques. Puede ser que relacionado con el origen de esos brawlers. Pero vamos a seguir con el vídeo porque ahora viene una montaña rusa, monta una familia, fijaos en el vagón, cuatro personas, viene el japonés y fijaos en el fondo también cómo acaban esos vagones, o sea, muy bien, eso no tiene pinta de que acabe.
Ahora viene el japonés y viene el vagón de antes, donde ya no están los padres, sino aquí solo están los niños. Fijaos en el detalle de los niños, una trabajadora le da un oso a la niña, que podría ser Nita, y el chico se pone una capucha verde. Por tanto, este hace referencia a León. Y ahora quiero recordaros lo que antes decía el japonés, hola niños, solamente haciendo referencia a esos niños, no a los padres, no a los señores mayores, sino aquí solamente a los niños. Y ahora habéis visto cómo los padres han desaparecido en esa montaña rusa. O sea que algo está pasando con los niños, casi seguro. Pero aún tendremos una última prueba más adelante, ya va faltando menos y la cosa se pone mucho más interesante. Bueno, en esta parte vamos a ir un poco más rápido porque tenemos solamente referencias. Tenemos un paraguas, probablemente de Piper, tenemos una avispa, que será Bea. Tenemos también un cuadro en el que aparece Bo. Y nos dicen que esta zona es de entretenimiento y nos ponen como un corto o una película en el que aparecen pues, brawlers jugando al béisbol, Bibi, Frank, luego también aparece Cole corriendo y tres pájaros que tiene pinta de que son Crow, Bo y Mr. P. Y fijaos porque al acabar el corto, en el mismo sitio de entretenimiento donde estábamos, ahora está todo destruido. Tenemos a un hombre ahí que no parece que esté durmiendo la siesta y luego por la izquierda también tenemos un cadáver que se lo están llevando por detrás del telón, o sea, madre mía. Pero bueno chicos, en esta escena ya viene lo importante y el japonés está perdiendo la paciencia, tenemos referencias por los lados, tenemos por aquí a Jackie, luego a Carl y a la izquierda también a Dynamite, pero el japonés dice que es nuestra oportunidad de invertir, no hay excusas, las excusas son irrelevantes, ya nos preguntan muy alterado, ¿no eres un amigo del dinero? ¿Tienes miedo de tu propio éxito? Aquí ya viene lo importante, él sigue a lo suyo, dice que invertir es una obligación, tenemos que invertir sí o sí. No nos ponen subtítulos, el japonés va a explotar, se cabrea mucho, explota y ¡pum! Parece que es él de viejo. Pero hay dos cosas que probablemente no hayáis visto y vamos a ir por partes. Pero aquí quiero que miréis fijamente la cara del protagonista, del japonés este, que tenemos todo el vídeo, que nos está diciendo que invirtamos, y el trabajador que está limpiando justamente detrás, el de amarillo. Un señor mucho más mayor que se ve como tiene barba blanca y se va a intercambiar de posición con el protagonista. Pero ¿qué pasa? Que el protagonista, después de volverse loco y de gritar, se cambia, y no solo se cambia, sino que está muerto. O sea, fijaos, no se mueve. Llevan una cuerda de que la de atrás está utilizando para mantenerlo en pie. O sea, ¿qué acaba de pasar? El protagonista, el japonés, que nos intenta decir durante todo el vídeo que tenemos que ir a su parque a invertir, a dejar nuestro dinero, el que parecía que era el malo porque sus mismas trabajadoras nos estaban mandando un mensaje en código morse que nos decía peligro en ese mismo parque, esa misma persona acaba de morir, por lo que parece ser que él mismo es otro trabajador más de lo que está sufriendo y él parece ser que lo sabía y ahora os voy a demostrar por qué. Justo antes de morir, justo antes de empezar a gritar, Supercell nos estaba traduciendo del japonés o del chino o lo que sea, nos estaba traduciendo al inglés lo que decía. Invertir es una obligación, nos dice, pero después no nos dice nada, no nos traduce nada. Esa parte, si la invertimos, vamos de atrás hacia adelante, podemos sacar un mensaje oculto y es el siguiente. In the future, the children control a glowing rectangle. Si sabéis inglés, el principio lo habréis entendido perfectamente. In the future, the children control us. O sea, en el futuro los niños nos controlan. Y luego parece ser que dice algo como we fight in glowing rectangles. Y esto es algo como luchamos en rectángulos brillantes. La cosa es que los niños de los que antes hablábamos, de los que sobreviven a la montaña rusa, ya veíamos cómo acababa el vagón y ellos sobreviven, los padres no. Esos niños controlarán completamente a los trabajadores de ese parque. Luchamos en rectángulos brillantes, es posible que se refiera a los teléfonos móviles. De esto ya no estoy seguro, pero es posible que se refiera a los teléfonos móviles. O sea, los brawlers están encerrados dentro de esos rectángulos, dentro del móvil. No sé, algo de eso podría ser. Y bueno, pues ya al final tenemos al otro señor, más mayor, que coge el papel, coge el trabajo del que era antes el protagonista, que murió. Y ahí teníamos referencias a Spike y al señor P. Que por cierto, Mr. P aparece ahí muerto sobre la P, justamente, de Star Park. Y aquí parece ser que va a acabar este vídeo promocional. Pero antes de nada, esa música de Star Park
¿qué pasa si también la invertimos? Escuchad esto bien. Help us, help us, ayúdanos. O sea, nos están pidiendo ayuda todos los trabajadores que están ahí bailando. Y no me quiero extender mucho más para que el vídeo no se haga muy largo, pero tengo que deciros que si nos venimos a cualquier vídeo de Brawl Stars, al final de la descripción hay un link con interrogaciones que nos lleva a un canal que está emitiendo un directo de una radio y está todo relacionado con Brawl Stars. Y este directo lleva emitiéndose desde el día 19 de abril. Y para que veáis que Supercell lleva desde siempre dejándonos pistas o easter eggs para que nosotros vayamos investigando y sacando nuestras propias conclusiones, fijaos en la pantalla de carga de Football Brawl que nos dejaron antes de este día, del 19 de abril. Fijaos en el marcador, nos indica justamente esa fecha, el 19 de abril, y esta pantalla de carga salió en la actualización de marzo de 2020, o sea, antes de que se empezara a emitir ese directo. Nos pusieron esa fecha para que supiéramos que en esa fecha iba a comenzar algo, iba a empezar algo raro que teníamos que descubrir. De todas formas, en el vídeo que acabamos de ver, cuando salían Frank y Bibi jugando al béisbol, en el marcador salía esa misma fecha que empezó ese directo, por lo que ese directo seguro que va a seguir en marcha y aún nos van a tener que comentar algo que sea importante de cara al futuro. Como digo, ese directo lleva desde abril emitiéndose y siempre nos ha ido dando pistas de lo que iba a venir en próximas actualizaciones. Salía este objeto que lleva Pam puesto y justamente se hizo un rework a Pam. Y otros audios muy importantes que vamos a escuchar ahora de Gale antes de que este saliera. It's time for me to show them what I know. I think I'm stuck here for a while. The gas is coming in. It's my truth booth. Get out of my truth booth. Okay, now they're coming in for real. Now, get out of my truth booth. Now. Y bueno, al parecer, Gale, que está dentro de ese parque, conoce el misterio, conoce por qué es tan peligroso y dice que tiene que actuar. Pero que vienen a por él, que viene un camión con comida y al final siente o huele un gas verde que está entrando en la habitación en la que se encuentra. Otra cosa que lleva muchísimo tiempo dentro del juego y probablemente no hayáis descubierto es que dentro del juego, en estos dos mapas de caza estelar, tenemos otro código Morse. Una luz que se apaga y se enciende rápida y lentamente, haciendo dos señales, otra vez código Morse, y en este caso tenemos las letras W, K, B, R, L. Y fijaos lo que ocurre si escribimos youtube.com/... y estas letras, que nos lleva directamente a este mismo directo. Es más, fijaos en las letras que aparecen abajo a la derecha en el directo, son justamente estas. O sea, los de Supercell han pensado en absolutamente todo, está todo planeado, todos los mensajes ocultos, todos los mensajes de advertencia, y además llevan pensando en esto desde antes de abril, porque desde abril ya lo tenían que tener todo planeado. Y ahora ya sí llega el momento de plantear las teorías, porque si llevan tanto tiempo haciendo esto, desde abril ya lo tenían que tener todo pensado porque empezó el directo de la radio, eso tiene que ser seguro porque viene algo grande, algo que probablemente nos vaya a gustar a todos. Yo espero sinceramente que sea un nuevo juego, porque ya por Twitter estaban buscando nuevos desarrolladores y eso quieras que no, es porque algo nuevo tienen que estar creando o quieren empezar a crear. De todas formas, esto no es oficial, puede ser que algunos de la empresa se hayan ido y ahora necesitan contratar otros nuevos, o puede ser que estén creando un nuevo juego, pero que no tenga nada que ver con Star Park y con Brawl Stars. También otra teoría sería que Supercell quiere explicarnos cómo se originó cada Brawler y cómo surgió Brawl Stars, cuáles fueron los inicios, cómo se hizo cada cosa. Esta teoría la cree mucha gente y básicamente eso, que a partir de objetos a lo mejor que no tienen vida, empiezan a surgir los Brawlers. Por ejemplo, a partir de la máquina de chicles sale Ricochet, a partir de un cactus. Hemos visto cómo le disparaba a un trabajador con una escopeta que parecía la de Bull, pues surge Spike. El oso de Nita también, que solamente le veíamos la cara, veíamos cómo luego había atacado al japonés y para ello necesitaba una pata. Es como que hay algo misterioso y peligroso que ocurre dentro de ese parque, de lo que los trabajadores nos están intentando advertir, y parece ser que puede estar relacionado con la manera en la que los Brawlers recobran la vida. A Gale también lo escuchábamos en la radio, cómo venía un camión con comida para él, que no quería esa comida, que no quería nada, y luego también un gas verde que también intentaba como atacarlo, no sé.
aquí algo pasa, algo que no es muy bueno, parece que bastante peligroso, pero sí que sabemos algo, y es que próximamente vamos a tener nuevas novedades y van a ser en octubre, porque al final del vídeo los de Supercell nos dicen que nos vemos en octubre. Y esto nos podría llevar a una tercera teoría, y es que en octubre ya sabéis que se celebra Halloween, que tiene que ver con los niños, que lo veíamos antes. Los niños son los que sobre todo celebran Halloween, y además también tiene que ver con este tipo de vídeos y de miedo. Así que es una tercera teoría que también podría ser, pero ya os digo que estad muy atentos porque en octubre vienen novedades y si os gusta este vídeo las traeré al canal. Y además tenemos una página web bastante sospechosa, y es que si ponemos startpark.com nos redirige a esta página web, en la que tenemos una página de inicio con ninguna cosa extraña, una galería de fotos en la que podemos ver un montón de imágenes con objetos que salían en el vídeo de la Brawl Talk, y además también aparecen brawlers, tenemos a Poco, a Spike, a Mr. P, a Bo, la máquina de chicles de Rico. Además, en una de esas fotos sale la fecha del 19 de abril que veíamos antes. Pero lo más importante de esta web no es eso, sino la pestaña que dice email, porque podemos mandarle un email a un webmaster. De hecho, al webmaster del Star Park. Al hacer clic en el email, nos dice su correo webmaster@startpark.biz, que si le mandamos un correo, nos responde automáticamente al segundo y nos dice esto: tu email ha sido recibido correctamente, pero algunas cosas han salido a la luz y la comunicación ahora no puede ser de confianza. Mantén tu alma brillante. Pero ahora quiero que os fijéis en las mayúsculas, porque hay letras que nos han puesto en mayúsculas y no deberían estar en mayúsculas. La primera Y sí, porque es la primera del texto, pero luego viene una S, luego viene una O, y luego en soul, en alma, viene otra S. O sea que nos están mandando una señal de socorro, nos están pidiendo ayuda otra vez, en este caso el webmaster de Star Park. Y poco más, ya sabéis que me podéis dejar vuestra opinión por comentarios, me podéis seguir en Instagram, GaspiMR. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, agradezco que dejéis un buen me gusta, os suscribáis al canal si no estáis, y hasta la próxima.